Señor Maduro ratificó lazos de hermandad y apoyo mutuo con Palestina y agradeció a Rusia por su cooperación con el pueblo de Venezuela. Justo ahora. Ahí metimos a los dos del paquete del proceso neocomunista fundamentalista. Sí. Yo quiero volver a enfocar lo que significa el neo en el proceso. ¿Para qué? Porque también mucha gente en el análisis se cree, no, pero ¿qué van a hacer estos comunistas? Tú no has visto que aquí hay capitalismo. Ah, bueno, si entendieran el esquema sí. Es dominación, punto, cerrarían el pico un ratico y entenderían todo este esquema. Si cuando te dicen hoy la batalla es entre globalistas y patriotas, esto no tiene que ver con un socialismo, y le explicas el eslogan ese de la Agenda 2030, donde dice en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Si han escuchado alguna vez una frase más socialista que esa, no existe. No. Entonces, todo el esquema de fondo de todo lo que estamos viviendo es un proceso ideológico, es un proceso socialista. En el caso que específico, en esta etapa revolucionaria que estamos viviendo, que yo lo especifiqué para Venezuela en el 98, en el final del 98, donde explicaba que lamentablemente nosotros entrábamos en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, veíamos esos dos ríos allí. Y ahorita precisamente los conectaste los dos, Palestina y Rusia. Cuando nosotros vemos este esquema de esas razones, y cuando vibra la palabra Palestina en el esquema venezolano, y nos encontramos con quien fue el terrorista más importante del mundo durante años, Carlos el Chacal, que era un hombre entrenado por las estructuras comunistas financiadas por la Unión Soviética y que defendía la causa palestina. Es como ver esa fotografía en el tiempo reinando el odio. Es increíble. Sí, cuando leí estas dos noticias, para cómo las leí una tras de otra, no es fácil. Pero va a haber cambios en el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo anunció don Diosdado. Estuve leyendo y no entendí cuáles son los cambios, porque no los dicen. Hay más gente, cambiaron de lugar, Adán Chávez fue de un lugar para otro, Jorge Rodríguez, son siempre las mismas figuritas cambiadas de lugar. No entiendo el cambio. Bueno, sí. Eso lo vemos mucho durante mucho tiempo en los ministerios en general. Son enroques constantes donde van cambiando de posiciones estos personajes, ¿no? Entonces encontramos Delcy Rodríguez, Delcy ha sido ministra de comunicación, canciller, vicepresidenta. Jorge Rodríguez, presidente del CNE, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, alcalde de Caracas. Ellos van mutándose dentro de la estructura de gobierno y, por supuesto, van mutándose dentro de la estructura de partido. ¿Y por qué hay que poner la lámpara sobre la estructura de partido? Varias veces hemos hablado sobre el tema de el partido en este tipo de procesos revolucionarios, en estos esquemas tradicionales de los procesos comunistas. Esto sí es un proceso, la parte tradicional del cuento. El partido pasa a no ser el partido de gobierno, sino el partido a ser el gobierno. Entonces, este proceso, para la gente que dice, Diosdado no quiere ver ni a Maduro ni en pintura, les recuerdo que el que hace cada una de las operaciones dentro del partido político, el que las coordina, el que las ordena y las ejecuta, es Diosdado. Entonces, Diosdado va haciendo del partido el hecho de gobierno. Este tipo de roque viene a refrescar estructuras, a darle ya cada vez más cuerpo. Se incorpora un personaje en una dirección política, el hijo de Maduro, lo incorpora en una dirección, creo que referente con cultos o algo de esto. El asunto es que estos esquemas van haciendo que el partido vaya cada vez ocupando más funciones de gobierno. El gobierno está realmente despedazado. Pues como hemos hablado más de una vez, la crisis institucional es increíble. En Venezuela no existe nada que ver con instituciones. Para explicarlo de una manera clara, hicimos una figura hace un tiempo donde decíamos que gracias a la oposición, a la música que tocó la oposición, aquí se baila con el cadáver institucional de lo que fue una nación, porque todo eso se murió. Pero la estructura partidista, la estructura del PSV, viene a tomar cada una de esas acciones de gobierno. Todo este tipo de movimientos que uno puede considerar vacío en estos cambios de las estructuras del partido no son tales. Son partes del ejercicio a través del partido del futuro eje de gobierno común. Lo único que me quedó claro de todo esto es lo que dijo don Diosdado. La ruta del partido es clara. Consiste en obtener la victoria revolucionaria en cualquier escenario, entre ellos el electoral, en la calle e internacional. Eso me quedó muy claro. Fíjate que cualquier persona con un poquito de sentido común lo ve y lo tiene claro.
Pero es lo que niega la estructura social del país en general. El país sigue diciendo, estos ineptos, estos incapaces, que tienen 20 y pico de años gobernando, cuyo proceso revolucionario ha bañado en el América todo completo. Pero la oposición, reunida en la Plataforma Unitaria Democrática, iniciará un proceso de consulta con todos los sectores del país para determinar la fórmula para celebrar las elecciones primarias en las que elegirán al candidato que enfrentará al chavismo en los comicios presidenciales de 2024. Otra vez. Explicado y dicho, la estructura opositora venezolana simplemente es una estructura colaboracionista. Está allí para seguir brindándole cada vez más soporte al esquema de gobierno. A finales del 2018, principios del 2019, sobre todo lo que fue el 2018, la estructura opositora venía muy, muy golpeada. Ya había sido el colmo del ridículo la elección del 2015, que tuvieron todo el respaldo popular que supuestamente habían obtenido en las elecciones del 2015, donde, según palabras del propio presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, para aquel entonces, decía que había una Asamblea Nacional votada por 14 millones y pico de venezolanos, es decir, 7 millones y pico de oposición y 7 millones de chavismo. Entonces, ¿cómo criticaste después el resultado electoral? Donde, por supuesto, era simplemente otro fraude. Bueno, después de cada uno de estos chistes, después de usar a la gente para que fueran un gran compartir, donde los pusieron a firmar tres papelitos y abusar del ridículo de la gente, el país como tal estaba viviendo un momento de una crisis económica realmente muy, muy fuerte. En ese momento, Maduro había apretado todas y cada una de las tuercas para que fuese todo el mundo dependiente de la operación del Estado. Estaba todo esto muy bien cerrado. Entra el proceso del 2019, se sacan de un sombrero de mago el cuento del vacío de poder y el interinato, y entra la estructura, toda esta estructura ridícula de el liado y su combo. Cuando entra todo este esquema, nosotros explicábamos que esto venía para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobernar. ¿Por qué lo dijimos de esa manera tan clara? Porque era evidente. Había que estar demente, ser gafo, para creer cualquier cosa contraria a esa. Por esa estructura política, pues. Tenía que ser realmente o colaborador en la estructura o ser profundamente idiota en lo político para tomar esto. Con esto quiero separar, y esto siempre es algo que la gente se molesta cuando hago este tipo de comentarios. Una cosa es el votante común y otra cosa es el dirigente político, el generador de opinión. Él tiene una responsabilidad para con el votante común. Él le dijo a usted que esa comiquita ridícula servía para algo y usted cree en él. Entonces, empieza a preguntarse en qué está creyendo, porque es que él le mintió de una manera descarada o es profundamente imbécil. Entonces, mi país se ve destruido en ese momento, está viviendo una olla de presión muy fuerte y le pusiste esta válvula increíble, que es la llegada del liado y este chiste increíble del interinato. La realidad de esto se sabía, que estos iban a volver a llevar todo el camino un proceso electoral, por más absurdo que pareciera, por más que fuese increíble, porque son 60 países desconociendo al chavismo como gobierno. Son 60 países brindando y reconociéndole apoyo a ese chiste ridículo del interinato. ¿Cómo es posible? Pues ahí está. Está porque no podía pasar otra cosa. Porque la única respuesta que puede dar la estructura política colaboracionista es seguir vistiendo de democracia la estructura de la tiranía. No tienen cómo dar otra respuesta. No están ahí para dar otra respuesta. Están allí aún como caso de necesidad extrema, que frente por algún tipo de milagro raro, la estructura tiránica no puede sostenerse, aquello es lo que entraría a jugar. Fíjense que está igual de mal que en el caso que hoy se ve simplemente en titulares de manera clara entre Petro y Hernández. Cuando nosotros estamos viviendo nuestro proceso tiránico y encontramos a todo el chavismo ejerciendo el poder y ejerciéndolo como le da la gana, frente a un concepto de que si te tienes apoyo o desconocimiento, cualquier cosa, sigues ejerciendo el poder como te da la gana. Si algún día existiese la salida por decisión propia, no la extracción, la salida por decisión propia de la tiranía, con cualquier otro de los eventuales disfraces, porque simplemente no se pueda sostener, aquello está así esperando como un caimán, un boca de caño, esperando. Sí, nosotros somos los que venimos a tomar el poder y llevar el país a la continuidad del proceso revolucionario, porque no ofrecen otra cosa. Porque no tienen otra cosa, porque no hay, no solo es que no haya capacidad para otra cosa, sino que son la misma cosa.
Hay gente que está preocupada, Noel, por la aplicación que lanzó el oficialismo, BenApp, porque a lo mejor pueden controlar tus datos. Recién ahora con la aplicación para controlar los datos. Tú sabes que ahí el chavismo ha impuesto toda una evolución en los esquemas de lo que tradicionalmente se conoce en Cuba como los CDR, ¿no? Uh-huh, la defensa de la revolución. Tú sabes que eso es básico dentro de las estructuras revolucionarias, ¿no? Fouché los tuvo en el periodo de terror en la Revolución Francesa, y cuando da inicio la Revolución Soviética, por supuesto, se empiezan a instalar. Y Lenin les tuvo mucho miedo. Lenin dijo, ya va, no me gusta mucho este cuento. Y el padre de la Checa, el padre de la KGB, Félix Sergievskiy, fue el que le explicó, mira, mejor nos vamos a montar esto y vamos a hacer toda una división de inteligencia que se encargue, no la sociedad dirigida, sino nosotros de manera directa. Esto puede funcionar en otros países, pero a nosotros no nos va a funcionar. A Cuba le ha funcionado muy bien los CDR. Venezuela ha ido evolucionando eso dentro de esas estructuras. Primero Chávez empezó con el esquema de todo el proceso de ensuciar el nombre del Libertador, le puso círculos bolivarianos, después tomó un viejo esquema que ya existía, que eran los colectivos se le incorporan, cada vez se les va bajando el volumen para que entren lo que fue una serie de comandos de campaña localizados, locales, esto se le juntan ahora todo lo que es la estructura de los CLAP, entra todo un consenso donde cada una de la gente está registrada de una manera especial, entra el esquema del carnet de la patria, la plataforma patria, entran los RAF, y ahora entras en esta estructura. Cuando ya la tienes en este formato y a través de una aplicación, algo tan actual como esto, simplemente le estás dando un esquema 2.0 a los viejos CDR. Claro, pero ¿cuál es el problema de que se enteren de mis datos y todo? Si ya tienen todo. Ah, eso es la fantasía constante de que la gente entra. La realidad es que el Estado lo tiene todo, no importa el Estado que sea. ¿Seguro? Si es un Estado revolucionario y totalitario, por supuesto tiene más. Pero cualquier Estado en todo país tiene toda la información que quiera de cualquier ciudadano, algo que hoy con la automatización es técnicamente imposible. Ahora, a mí lo que me sigue dando bronca es que no, van a controlar mis datos. Y abrí Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera. Ponen toda su vida. Toda su vida. Entonces, ¿de qué privacidad me estás hablando si lo primero que hacen es sacar fotos de sus hijos? Se van de vacaciones y dicen, estoy viajando por Italia. Y cuando llegan, no se encuentran ni las paredes. Por eso es que quizá vale la pena, entonces, valió la pena el esfuerzo publicitario de la campaña de Hernández. Ah, bueno, la población es estúpida y esto es lo que ellos quieren.